Mientras hablamos, se libra la batalla final por Bakhmut y nadie, absolutamente nadie, se hace esperanzas con que los ucranianos podrán retener la ciudad por más tiempo después de que Bakhmut haya sido declarada por Zelensky una ciudad fortaleza y un bastión inexpugnable del Donbass que se fortificó con ayuda de la OTAN a lo largo de los últimos 8 años, que sin lugar a dudas los ucranianos han defendido hasta el último soldado, pero parece que incluso el sacrificio máximo resultará insuficiente. Y frente a un desastre militar ucraniano tan inminente, incluso los alemanes, en su edición del 17 de mayo de 2023 de Bild, reconocen que los rusos ya controlan un 99% de Bakhmut y que la batalla llegará a su fin en muy poco tiempo. Tan poco tiempo como a la escala de pocas horas o incluso un par de días, siendo que ya reconocen que el ejército ucraniano libró una batalla meramente mediática con objetivos de propaganda, siendo que lejos de tener expectativas estratégicas o militares, trataron de frenar a los rusos lo más posible, al tiempo que la ciudad y su resistencia se convirtió en un eje central de la propaganda ucraniana. Para los editores de Bild, es la única razón por la que Zelensky, incluso contra el consejo de sus generales, decidió defender la ciudad hasta las últimas consecuencias. Por su parte, también abandonan el relato propagandístico que el objetivo era desgastar a la PMC Wagner, pues ahora más que nunca se vuelve evidente que la ciudad de Bakhmut no fue ni la tumba ni marcó el final de esta organización paramilitar. De hecho, en su momento, el jefe de la PMC Wagner reconoció que por cada uno de sus combatientes caían de 10 a 11 ucranianos, siendo esta una relación de bajas absolutamente monstruosa, que incluso denunciaron mercenarios occidentales que lograron salir de Bakhmut. Y es que reconocían que la vida promedio de un movilizado ucraniano al frente en Bakhmut era de tan solo 4 horas. Y es que el desarrollo de los eventos no le quita la razón a estos relatos, siendo que en Bakhmut se agrupaba el grueso de las fuerzas ucranianas, y a pesar de controlar cada vez menos territorio, los ucranianos enviaban de 400 a 600 hombres diariamente para reforzar las defensas de la ciudad, o mejor dicho, para reponer las pérdidas de cada día. Y es que rápidamente se volvió evidente que la estrategia ucraniana de desgastar a Rusia peleando por Bakhmut rápidamente se invirtió en una estrategia de los rusos desangrando al ejército ucraniano por Bakhmut, y se convirtió en un auténtico desastre cuando los mismos ucranianos quisieron frenar a Rusia utilizando únicamente carne de cañón, siendo que generales y combatientes ucranianos mencionaron en múltiples entrevistas a diarios occidentales que a lo largo de la batalla eran superados en fuego artillero en relación de 10 a 1 o incluso de 20 a 1. Denunciaron que la aviación ucraniana nunca apareció en la batalla, mientras que los rusos lanzaban municiones incendiarias y, por supuesto, bombas termobáricas, lo cual marcó una brutal diferencia que también dio una terrible eficacia a las tácticas de asedio de la PMC Wagner. Y es que las reglas estadísticas de la guerra nos dicen que los defensores tienen la ventaja y que pueden infligir hasta 5 veces más bajas a los atacantes. Pero esta relación pasó a invertirse en Bakhmut, principalmente porque estas estadísticas consideran multiplicadores de fuerza como una superioridad numérica, posiciones de fuego ventajosas, superioridad en fuego artillero y potencialmente aviación, drones y cualquier otra cosa que elimine al enemigo. Sin embargo, en este caso, todas las ventajas pasaron a la PMC Wagner, que utilizaba tanto artillería, municiones incendiarias, bombas termobáricas, aviación, tanques, lanzacohetes y todo tipo de armas contra los ucranianos,
que basaron la defensa de Bakhmut únicamente en enormes cantidades de infantería, con resultados catastróficos y terribles. Como resultado, hacia el día 18 de mayo de 2023, Wagner controla un 99% de Bakhmut y la caída del último bastión ucraniano ahora es más que inminente. Y es que los últimos mapas señalan que los ucranianos se han atrincherado en el último complejo de edificios que les queda de la ciudadela y parece que no se van a rendir. Estos edificios o serán despejados por unidades de asalto de la PMC Wagner o definitivamente borrados del mapa con artillería o aviación. Por lo que únicamente con este último bastión ucraniano resistiendo, ahora se vuelve evidente que estamos en las horas finales de la batalla de Bakhmut. Los ucranianos ya no tienen otro lugar a donde ir, ya no hay más territorio que ceder. Este es el final definitivo e inequívoco de la batalla de Bakhmut, cuyo resultado es una derrota ucraniana en toda regla. A partir de aquí solo queda Kramatorsk escasamente fortificada, y después de eso, el Donbass será ruso. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.